Darío, antes que nada. Bueno, creo que el estadio para los uruguayos representa mucha cosa. Representa eso del esfuerzo, de la garra, y un poco también comparado y la analogía con el partido de la gente de que no por ser chicos podemos hacer cosas grandes. Y eso es lo que queremos transmitir en el partido de la gente, ¿no? Reivindicar el esfuerzo del trabajo, la constancia. Y también por aquello de que lo que hemos dicho desde que estamos en campaña en la intendencia, nosotros dijimos, no venimos a cambiar la ideología de nadie, venimos a cambiar el país, y para cambiar el país tenemos que estar todos juntos. La selección uruguaya, el estadio, es el ejemplo, ¿no? De que juegan jugadores de Peñarol, de Nacional, pero de Rampla, de Cerro, de Danubio, Defensor, repatriados de todo el mundo, y juntos juegan por la selección. En Uruguay creo que lo mismo, llegó la hora de que todos juntos, blancos, colorados, independientes, frente amplistas, el partido de la gente, de Cabildo Abierto, todos tenemos que poner nuestra camiseta arriba a la celeste y luchar todos y construir un país entre todos por las cosas que son buenas para la gente. Celso Otero le está acercando en este momento. El micrófono. Estamos teniendo unas problemitas de audio. Bueno, 27 equipos técnicos, cerca de 200 personas trabajando, coordinadas por el economista Javier de Aedo. Vayamos a la economía, justamente, ¿no? A lo que conocemos más también a Javier trabajando. ¿Cuál es el planteo en este programa? Bueno, primero que nada, este programa has hecho, es un largo y profundo trabajo dirigido por el economista Javier Aedo, que es un honor para nosotros, porque él cuidó cada punto y cada coma para que todas nuestras propuestas sean reales, realizables y ninguna demagógica, ¿no? Y en economía nosotros creemos que el Uruguay tiene muchísimo para hacer, porque nosotros creemos que realmente el Uruguay puede bajar el gasto, como hoy la discusión de hoy, que si se puede o no bajar el gasto. Nosotros creemos que se puede bajar el gasto y mucho más todavía lo que está planteando la calle de 800, 900 millones y que el gobierno discute. Se puede bajar mucho más, como con gestión, con ahorro, con sacrificio, con trabajo. Eso es lo que tenemos que cambiar del Uruguay. En el Uruguay todos piensan que las cosas no se pueden hacer. Lo que pasa es que el gobierno dice que cuando se pretende bajar el gasto se van a recortar algunos de los logros y de las políticas que se han venido implementando. Es lógico que el gobierno diga eso, porque el gobierno realmente, con mucho respeto, no tiene gente capaz para hacer esas cosas. Y a la prueba está. A la prueba está que tenemos un gran Estado con gente, que cada vez han puesto más gente, como dicen, han puesto gente en la policía, en la educación, y los resultados son cada vez peores. Tienen cada vez más dinero, por ejemplo, en educación, cuando empezó el Frente Amplio era el 3,2%, 600 millones de dólares. Ahora son casi el 5%, 3.000 millones de dólares. Sí, mucho de eso fue la recuperación salarial de los docentes, ¿no? Sí. Que venía planchada desde los últimos 30 pero años. Con mucho más gente. Y con 5 veces más de presupuesto, los resultados educativos, que cada vez que lo ven como hoy, son cada vez peores. En seguridad, cuando empezó el Frente Amplio eran 180 millones de dólares y ahora son 900 millones de dólares, con más tecnología, con más armas, cámaras, producción, todos los policías, más policías, y los resultados se dan cada vez peor porque hay más rapiña, más hurto, más asesinatos. Quiere decir que no es un problema de más dinero ni de más gente, sino que es un problema de gestión, de gente capacitada, y eso es lo que nos sabe el Frente Amplio. Si ponemos personas como Neto en educación o como Bonomi en el Ministerio del Interior, por más plata o por más gente que pongamos, las cosas no funcionan. Entonces lo que nosotros decimos es, hay que poner gente capaz, hay que poner gente trabajadora, hay que poner gente honesta, y eso, con eso ya el Uruguay va a avanzar rápidamente, y no gente por amiguismo o por compromisos políticos. Y eso es lo que tiene el partido de la gente por ser un partido nuevo. Tenemos las manos libres y queremos que el Uruguay salga adelante, y estamos convencidos. Nosotros queremos. Tiene nombres para la educación, ¿no? Vic, ahí. Sí, sí. Ayer el que presentó es Claudio Hornos. Claudio Hornos es una persona que estuvo desde el principio con EDUI 21, es una persona con mucha experiencia y que ha trabajado constantemente con nosotros, y nosotros creemos, estamos desde el principio con las bases de EDUI 21. Ayer algunos referentes de EDUI 21 cuestionaron que
como están tomando el planteo tanto Luis Lacalle Pou como Ernesto Talvi, hay una parte de la reforma que no la tienen en cuenta, que tiene que ver con las autoridades de la ANEP, la reforma de la estructura más administrativa de cómo se comanda la gestión. ¿Esa parte del Partido de la Gente sí la respalda? Sí, nosotros respaldamos esa parte de UDI 21. Estamos en el principio. Nosotros hemos hablado mucho con Juan Pedro Mir, como él habla y asesora a muchos partidos y nos ha asesorado a nosotros. Tuvimos reuniones con Figueira. Hornos está del principio de UDI. Pero además nosotros queremos poner un poquito más de lo de UDI. Y es que la educación debe ir también a preparar a nuestros jóvenes para el trabajo del futuro. Nosotros antes en la educación, cuando salíamos de primaria podíamos conseguir un trabajo o el primero o segundo año del liceo. Hoy si los chicos no están preparados no van a poder tener trabajo. Y yo ando por todos los barrios y los chicos me dicen que dejan de estudiar a los 12, 13 años porque dice, este estudio no me va a servir para trabajo. En el Partido de la Gente queremos que en la educación haya computación y programación perfecta, buena, intensiva para todas las clases sociales. E inglés, perfecto, eso es lo que quería decir. Que el inglés no sea un privilegio de los que van a colegios privados bilingües. Con computación, programación, inglés perfecto, todos los chicos a los 15, 16 años están preparados para ingresar en el mercado de trabajo, que tantos problemas tenemos. Hoy en Uruguay hay 160.000 desocupados, y sin embargo las empresas de tecnología en Uruguay dicen que tienen no menos de 10.000 vacantes. Nosotros queremos igualdad de oportunidades para todos esos chicos que cada vez son más y que dejan de estudiar. Y con esto en la educación, además de tener los vouchers, que son los vales que le vamos a dar a los más necesitados, las familias más necesitadas, donde queremos poner colegios que acepten esos vouchers y que ingresen al estilo modelo chileno, ¿no? Al estilo modelo chileno. Que ha sido muy cuestionado por los efectos de desigualdad que ha generado entre los centros educativos. Pero exactamente, pero me permitís sí, una cosa. Sí. Nosotros estuvimos con gente como Claudio Zappelli, que es uno de los protagonista del sistema educativo en chileno, y nos ha dicho cuáles fueron los problemas de los vouchers en Chile, y los problemas son que después hay desigualdad entre los propia gente de las clases más humildes, por lo cual hay que hacer 3 o 4 tipos de voucher dentro de las clases más humildes, siempre privilegiando a los que tienen más problemas en la familia, los que tienen más problemas educativos, los que son más débiles, y entonces eso va a provocar que la educación sea pareja para todos, con igualdad de oportunidades para todos, que eso es lo que nosotros queremos para este país. Usted ayer puso un énfasis, ¿no?, de que este es un programa de centro y hay como una nueva cara del Partido de la Gente que ya no tiene quizá tanto énfasis en la pata de la tolerancia cero, de la lucha contra el crimen, más allá que todas estas propuestas están dentro del programa, ¿no? Pero la pregunta es, al principio de este año usted decía que felicitaba la asunción del presidente Jair Bolsonaro y decía, nosotros también vamos a combatir la ideología marxista en las escuelas, ¿no? Es una cita de La Diaria. Novik saluda a Bolsonaro y promete luchar contra la ideología marxista en las escuelas. Yo estoy tomando la cita de La Diaria que hace del 2 de enero del año 2019. Dice, Novik resalta que luchará contra la ideología marxista en las escuelas. Además, destaca que el campo será decisivo para el país, que liberará al país del yugo de la corrupción, la criminalidad, no sé qué. Pero destacaba esa frase La Diaria, ¿no? Luchar contra la ideología marxista en las escuelas. Porque usted mismo arrancó la nota diciendo, no vengo a cambiar, el Partido de la Gente no viene a cambiar la ideología de nadie. Y también hay una realidad, usted fue uno de los pocos políticos que explícitamente festejó el triunfo de Bolsonaro en Brasil. A la luz de estos acontecimientos también, de lo que está pasando en Brasil, ¿no? Con Bolsonaro está muy cuestionado. ¿Se sigue identificando de esta manera con Bolsonaro? ¿Y sigue pensando que combatir la ideología marxista es un...? Le agradezco esa pregunta directa porque nunca apoyé a Bolsonaro. Yo lo que dije y fui a festejar con los brasileros, que los brasileros festejaron el final de la inseguridad, donde hay 60.000 muertos en Brasil, y el final de la corrupción, donde muchos acá políticos uruguayos siguen defendiendo la corrupción en Brasil. Como seguían defendiendo la dictadura y ahora dicen que hay dictadura, capaz que dentro de poco muchos dirigentes van a reconocer que hubo corrupción en el gobierno de Lula y de Kirchner, y eso es lo que nosotros dijimos.
nunca estuvimos a favor de la ideología de Bolsonaro y lo seguimos diciendo y lo dijimos en ese momento. Lo que sí, para que un país crezca hay que poner orden, hay que poner disciplina, y por eso nuestro programa de tolerancia cero, porque lo primero que hay que hacer es corregir donde no haya más rapiña, más robo, más asesinato. ¿Y lo de combatir la ideología marxista? No, no, tampoco. Nosotros queremos en una educación laica, en una educación igual para todos. Por supuesto que la educación no tenga una ideología. Eso lo decimos siempre, ¿verdad? Bien, hablando de seguridad, bueno, estas 50 medidas que vino Giuliani también a asesorar y tolerancia cero ya habían sido dadas a conocer. Sí, por eso ayer lo dijimos, porque sabemos que nosotros hemos propuesto que en materia de seguridad ya hemos propuesto que tenemos la propuesta más seria y más realizable. Y más allá de eso también se habló de las propuestas de defensa. Van a promover un marco jurídico para regular la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna y además también hablaron del potencial rol de las Fuerzas Armadas en la formación de jóvenes que han descartado el sistema educativo nacional. ¿Cómo va a ser eso? Sí, sí. Nosotros creemos que hay que adjudicar un rol específico a las Fuerzas Armadas, donde nosotros decimos que las Fuerzas Armadas se tienen que ocupar de las cárceles para que en las cárceles no entren la droga, no entren celulares, no entren las armas. ¿Y lo que están haciendo hoy? Hoy se dedican a la periferia. Nosotros decimos al control interno de las cárceles cuando la gente entra, porque hoy entra la droga, entran las armas, entra los celulares y siguen manejando el delito ahí. Las Fuerzas Armadas se tienen que ocupar de las fronteras para que no entre el narcotráfico y terminar con la corrupción de lo que está pasando ahora. Y las Fuerzas Armadas no se pueden ocupar de la policía y de la seguridad. Eso también hay que aclararlo. El propio Manini dijo que no estaba de acuerdo con la propuesta de la Larrañaga de militares haciendo de policías, porque los militares no están preparados para ser de policía, por lo cual los militares no están preparados para terminar con la delincuencia en las calles. Que sí, el partido de la gente lo que dice, nosotros presentamos nuestro mejor programa, más serio y más realizable para terminar con la delincuencia. Y estas diferencias que vos mismo estás marcando que hay en la oposición respecto a estos temas, ¿cómo se cierran a la hora de gobernar? No, yo creo que no son realmente diferencias. Yo creo que hay muchos que tenemos cosas y puntos más fuertes. La base, yo creo que en muchas cosas pensamos igual. Y cada uno deberá de aportar desde su lado cuáles son las cosas y las personas que tienen más capacitadas y las cosas más interesantes alrededor de una mesa para aportar a un nuevo gobierno de coalición. Que eso es lo que nosotros venimos diciendo. Tenemos que estar todos juntos acá y ver cada uno cuáles son las mejores personas, cuáles son las mejores propuestas, pero siempre pensando en el bien de la gente. Algunos te están dejando afuera del gobierno ese cuando habla. A Talvi, que ahora por ejemplo. Yo ahora que le quiere decir, ya que se va a sentar acá, le quiero decir a Talvi que tenemos 27 equipos de trabajo con más de 200 técnicos, con decenas de propuestas, tenemos un programa, y le quiero decir a Talvi que hay que dejar de decir que no y hay que ser más humilde. Este país lo tenemos que construir entre todos y todos tenemos algo para aportar. Por supuesto que todos. Tenemos que escuchar a todos y estar todos juntos y trabajar por el bien del país. Y yo estoy convencido, y eso es lo que yo voy a resaltar, tenemos que terminar con el sentimiento de este país que no se puede mejorar. Somos un país chico, un país hermoso y con gente eficaz y con gente trabajadora. Y si los políticos de alguna vez por todas empezamos a pensar en el bien de la gente y no en nuestra chacrita, no en nuestro carguito, no si va a sacar un senador, un diputado, vamos a hacer de este país un gran país de nuevo. Estoy convencido que eso lo podemos hacer y vamos a trabajar para eso. Edgardo Novik, muchísimas gracias. Gracias. Dejo el programa acá. Dejalo ahí porque ahí se va a sentar justamente ahora Talvi, porque también el Partido Colorado por estas horas se vio